Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches o muy buenos días según donde os encontréis. Hoy tenemos una charla muy especial, es una charla histórica y además también detectivesca, lo cual le da cierto sabor edulcorante para que la situación esté bien. Pero antes de todo, quiero agradecer, como siempre, a mi amigo y compañero Salvador, el capitán Spock, que está a los mandos de la nave Enterprise y que nos va a llevar a varios miles de años atrás. Pero también luego volveremos otra vez, volveremos, ahí está, volveremos de nuevo otra vez a la actualidad y vamos a ir moviéndonos un poco porque la charla tiene que ser así. Antes de todo, también de empezar, os quiero agradecer a todos los que estáis en directo, a todos los que estáis en directo aquí conmigo, porque claro, estoy solo, como la una aquí. El capitán Spock está en otro lado, no sé, a una serie de kilómetros de aquí, pero es el que lleva la nave. Entonces, quiero agradecer también pues la charla a toda la familia de Facebook, a las dos asociaciones que hay en Valencia de Egiptología, las asociaciones valencianas de Egiptología y también al Instituto Valenciano de Egiptología. Como no, también quiero agradecer al grupo Kemet de Málaga, a mis buenos amigos, a Gabriel, a doña Pilar Collado, o también a su hermano Pedro, que ha sido siempre mi escudero en mis conferencias, también a Marta Pérez, que a lo mejor estará por ahí, a Ramiro, José, Andy, que ya lo he visto, que ya está ahí. Tienes que estar preparado para tomar algunas notas, porque yo creo que va a ser interesante. También a María Ángeles Pulido, y también a Mercedes, que creo que también estará por ahí. Por lo tanto, vamos a comenzar. Gracias, Mercedes, ya te veo que estás ahí, eso me alegra. Andy también, qué maravilla, porque es que como estoy aquí solo, cara a la pared y sobre todo cara al ordenador, claro, esto no es lo mismo que estar, digamos, que estar en una sala de conferencias donde ves al público, ves cómo te atienden y eso también es importante. Bien, por lo tanto, vamos a empezar con una charla, como he dicho, ladrones de tumbas. ¿Quiénes fueron sus expoliadores? Porque vamos a tener varios aspectos interesantes, cosas inauditas, y al final de la charla os haré yo una pregunta para que la contestéis vosotros. Empezamos entonces. La verdad es que cuando estamos en un país que tiene fundamentalmente digamos, un gran bagaje histórico, donde ha sido ocupado a lo largo de los años o de los milenios por varias civilizaciones, pues lógicamente todo él es un escenario arqueológico. Por ejemplo, España, podría decir Egipto, Italia, podría decir Israel, podría decir Grecia, ¿no? Entonces, allá por donde uno excava, donde escarba cosas, pues puede encontrar o puede tener la oportunidad de encontrar alguna pieza antigua magnífica. Pero el problema se produce cuando alguien no autorizado encuentra una serie de cosas y que puede condicionar graves o serios problemas. Por ejemplo, os pongo aquí esta fotografía que es de la primavera árabe, de la primavera árabe de 2010-2012. Acordaros que hubo un problema muy severo en toda la cornisa africana, en toda la serie de países que por problemas políticos o religiosos, pero sobre todo políticos y sociales, pues entraron en un serio conflicto con la sociedad. Egipto no fue menos, pero el problema que tuvo Egipto fue un problema más bien social, más que político, y sobre todo por problemas de tipo sanitario. Entonces hubo grandes conflictos, severos conflictos en la Plaza de Tahrir, ¿os acordáis? Y que entraron en el museo y hicieron varios destrozos y sobre todo robaron.
cosas. Por ejemplo, esta pieza, como decía Andy, esta pieza que es una pieza única, es magnífica, es una pieza del faraón Akenatón, que la robaron. Pero luego, al cabo de unos pocos días, apareció en una papelera en la plaza del Tajín. Afortunadamente, todos respiramos. Yo recuerdo esos días de angustia, fue terrorífico. Bien, para comenzar, otra vez, para seguir comenzando con la charla, tengo que vamos a ver varias palabras cuyo significado va o que denotará una acción de robar. Vamos a conceptuar una serie de palabras. Por ejemplo, el expolio o el robo. Expolio o robo es desposeer a alguien de algo suyo con injusticia o con intimidación. Eso sería el expolio o el robo. A diferencia de lo que es el hurto, el hurto que es desposeer a alguien de algo sin que él se dé cuenta. Es decir, no hay intimidación, no hay violencia. Esto sería así. El siguiente es el saqueo. Saquear es apoderarse más o menos violentamente de algo que hay en algún lugar. Puedes causar devastación o destrucción. Entonces diríamos saqueo. O también incluso decir, es que la habitación fue saqueada. Es decir, fue saqueada, fue medio total, casi totalmente destruida y se llevaron todo lo que había dentro en la habitación. Es decir, por tanto, el saqueo tiene una connotación más, un poco con más violencia. Y luego tenemos también la profanación. La profanación es, lógicamente, es el maltrato de una zona sagrada. Es decir, exista o no robo. Es decir, cuando uno se introduce en un lugar sagrado y lo utiliza para usos profanos, por ejemplo, pues esto es una profanación. Y de hecho, las profanaciones que hubo en Egipto fueron innumerables. En general, existen o existieron tres periodos de expolios o de robos en las tumbas de Egipto. Fijaros bien, en la época antigua, lógicamente, lo sabemos muy bien, en la época moderna, 1800, siglo XIX, siglo XX, incluso en la actualidad puede haber cierto trapicheo, pero fijaros que dejo aquí yo un espacio grande, porque hubo una época, que yo la pongo como la época intermedia, un hecho que relaciona o relacionó robos en la época moderna que se concatenan con un hecho que aconteció hace miles de años. Es decir, concretamente, aproximadamente unos 1000 años antes de Cristo, entre la dinastía ramésida. Buenas tardes, María Ángeles, buenas tardes. Entre la época ramésida, finales de la época ramésida, dinastía 20, finales del Imperio Nuevo y también los primeros años del primer periodo intermedio, dinastía 21. Por lo tanto, ahí hubo un hecho insólito, increíble, porque yo sé que los que conocéis el Antiguo Egipto y conocéis justamente este hecho, lo conocéis muy bien, pero hay gente que no lo sabe. Yo, por lo tanto, aquí voy a bajar el escalón en el sentido de hacer una conferencia, una charla más divulgativa, que no estamos en un congreso internacional de egiptología, ¿vale? Por lo tanto, como he dicho, hubo un hecho hace 1000 años antes de Cristo que se relaciona con un hecho moderno. Y esto, los egiptólogos, los que se dedican más a los aspectos históricos, no los arqueólogos, los egiptólogos de aspectos históricos, reinterpretaron la historia, una parte de la historia de Egipto, como consecuencia de este hecho que apareció en la época moderna. Bien, el robo de tumbas. El robo de tumbas es tan antiguo como la propia humanidad, ¿no? Es decir, yo creo que han aparecido siempre, han aparecido siempre. Desde que el ser humano está sobre la Tierra, desde que las civilizaciones empezaron a funcionar, pues también los robos también se produjeron,
incluso, como hemos dicho, por ejemplo, en la época predinástica, también hubo robos en la época predinástica egipcia. Y esta práctica de los robos o las profanaciones, con robo o no, pues esto creció y fue evolucionando también con la complejidad de los sistemas antirrobo, porque también los vamos a ver, y sobre todo también con la suntuosidad de lo que se dejaba en la, digamos, en la tumba. Y eso también es bastante lógico. Por lo tanto, los ladrones se fueron adaptando a medida que era más complejo, por ejemplo, entrar en una tumba, y sobre todo también se fueron adaptando por el mero hecho de que cada vez el contenido de la tumba era cada vez más suntuoso. Es decir, no es lo mismo robar a un ciudadano normal que a un alto funcionario, a un visir o también a un faraón. Por lo tanto, hubo dinastías de faraones, como también hubo dinastías paralelas también de ladrones. Es verdad que los antiguos egipcios quisieron pasar a la eternidad con sus galas, ¿no?, y sus enseres, pero qué poco podían imaginar, ¿no?, que esto sería realmente lo que alteraría gravemente su descanso eterno. Y esto es lógico. Imaginaros, por ejemplo, vosotros, ¿no? Imaginaros que nosotros nos tuviéramos que enterrar también, o sea, en el cementerio de cualquier ciudad, que nos tuviéramos que enterrar con objetos suntuosos, con objetos de valor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Pues que rápidamente pues robarían eso que nosotros hemos dejado o que nos hemos llevado también a la tumba. Y esto era lógico. Mirad, esta fotografía es muy conocida. Esta es la tapa del ataúd momiforme de la KV-55. Es una tapa eminentemente, es un ataúd eminentemente amárnico, pero fijaros bien, yo me quiero fijar en la zona de la cara, cómo ha sido arrancada, cómo ha sido la plancha de oro por los ladrones, digamos, los ladrones normales, fundamentalmente. Pero, ¿realmente qué hicieron los faraones, los visires, los altos dignatarios, los sacerdotes, junto con los arquitectos para intentar evitar esto, para intentar evitar los expolios? ¿Qué hicieron? ¿Qué pudieron hacer? Pues, lógicamente, lo que hicieron sería diseñar sistemas antirrobo, porque tenían que proteger a la tumba, pero fundamentalmente lo que querían proteger no eran las cámaras, sino fundamentalmente tenía que ser la cámara sepulcral. Eso es lo que fundamentalmente tenían que proteger. Y se utilizaron diferentes tipos de protección. Unos de ellos eran los sistemas mecánicos, los sistemas mecánicos diseñados por los arquitectos para sellar y para esconder las cámaras de alguna manera. Por ejemplo, aquí me pongo yo una pequeña advertencia, el faraón Den, el quinto faraón de la primera dinastía, que sabéis que en esta dinastía, la construcción es en adobe, no hay piedra, y el primer faraón que utilizará la piedra será Den. Y Den utiliza la piedra, justamente bloques de piedra, para, digamos, para el trasiego de pasar de una cámara a otra, o un pequeño pasillo en su tumba, para pasar de una cámara a otra, la sellaba con una placa, digamos, con un bloque, con un bloque de piedra, ahí y sobre todo también en el suelo de la tumba. Por lo demás, todo lo demás era de barro. Por lo tanto, él ya sabía que de alguna manera, con esto, poniendo el bloque de piedra, sería mucho más difícil que los ladrones entraran y pasaran de una cámara a otra. También es verdad que otro tipo de protección fueron quizás los textos de, eh,
de execración, es decir, los textos, los conjuros, los textos aquellos que invocaban maldiciones y estaban colocados o bien dentro de la tumba o estaban cercanos a la cámara sepulcral de alguna manera para intimidar, es decir, persuadir, amedrentar a los ladrones para que no, de alguna manera, pues que no entraran en esa tumba. Pero era, digamos, que no, los ladrones hacían muy poco caso a esto. No tenían miedo a nada. Luego tenemos también el último grupo, son los amuletos, el último grupo de elementos de protección. Los amuletos que estaban fundamentalmente cercanos a la momia, o bien estaban dentro del ataúd, o bien estaban en el sarcófago, pero sobre todo estaban mezclados, estaban puestos, colocados entre los vendajes de lino de la momia. Por ejemplo, sabéis muy bien que Tutankamón pues tenía por lo menos 250, no sé, muchos, tenía muchísimos amuletos. Acordaros también que tenía una daga, tenía una daga preciosa de cuya hoja era de hierro meteórico, y eso porque se sabe así, que es meteórico el hierro, por la cantidad de níquel que tiene el hierro. Podemos saber si el hierro es terrestre o es extraterrestre, es meteórico. Y el bango era de oro, tenía pues collares, tenía la máscara, la máscara de oro, es decir, que veis aquí. Es decir, había muchísimo, podían encontrarse muchísimas cosas. Bien, dentro de los sistemas mecánicos, de protección y para evitar la entrada de los intrusos, tenemos, por ejemplo, este dispositivo. ¿Veis? Aquí un dispositivo donde vemos que el bloque al hacerlo descender sobre la cámara sepulcral, lo que hace es que hay otro sistema aquí de anclaje que parece que fuera como si fuera de madera, pero no debe ser madera, tenía que ser, porque la madera se pudre y entonces esto no sería efectivo. Tiene que ser de piedra esto, una piedra mucho más dura. Entonces, así de esta manera se evita que el bloque lo puedan levantar. O bien, también los conos de barro. Fijaros este dispositivo aquí, esto es el pozo, esto es, digamos, aquí está el sarcófago y esto es la cámara sepulcral, y esto está todo lleno de arena. Entonces, es muy fácil romper los conos para que entre la arena y esto quede totalmente cerrado, totalmente tapado. Pero claro, el personaje que estaba aquí, lógicamente, si rompe esto, pues lo que puede hacer es que, lo que pasa es que la arena lo taparía. No. Él golpea esto, la arena empieza a entrar y él se va por aquí, por esta zona, hacia arriba. Sale por ahí y luego todo eso lo cegarán, lo colmatarán de cascotes o de lo que sea. La cuestión es que es un sistema bastante curioso. Aquí tengo también otra advertencia que pone Tierra de Faraones. ¿Os acordáis la película de Howard Hawks, Tierra de Faraones, de 1955, donde efectivamente el faraón Jufu, es la historia de Jufu y su gran esposa real, que es Joan Collins, que era una mujer malvada, ¿no? ¿Os acordáis que al final pues quedan todos encerrados y utilizan el visir, da orden de que ya cierren la pirámide, y veis cómo la propia arena hace que los bloques se muevan y quede cerrado? Teóricamente, los guionistas se inspiraron aquí en este tipo de sistemas de protección. Lo que está claro que a veces, en este caso, en la película, como digo, esto lo cogieron de aquí, pero realmente el cierre de la pirámide de Keops no fue con este tipo de sistema, no fue así. También tenemos aquí en el Imperio Medio, Amenemhat III también usó el sistema de arena para poder cerrar el megabloque que tiene arriba, para cerrar también la cámara sepulcral, que la tenéis aquí, también con la arena, lo mismo. Es decir,
la arena sale por este lado y entonces estos puntales que están aquí, esto hace que el megabloque baje, pum, y se cierre. Esto está en la pirámide de Hawara, que es esta de aquí. Él construyó dos pirámides, la de Hawara y la pirámide negra. Como veis, son dos pirámides que están muy estropeadas. Pero esto es lógico que esté así porque están es el Imperio Medio y están construidas en adobe. Estaban construidas con cascotes y sobre todo los ladrillos de adobe y por fuera estaban ya forradas de piedra. Pero claro, la piedra ha sido robada hace mucho tiempo y entonces claro, el barro se destruye y queda pues una cosa muy, muy mal. ¿Qué solían llevarse los ladrones del Antiguo Egipto principalmente? ¿Qué solían llevarse? Esto es interesante. Depende o dependía del momento de la entrada de la tumba respecto al enterramiento. Es decir, ¿qué os llevaríais vosotros, por ejemplo? ¿O qué nos llevaríamos nosotros si entramos en una tumba? Nos llevaríamos objetos de mucho valor, pero que fueran pequeños, que fueran pequeños, porque si son grandes son muy difíciles de transportar. Por lo tanto, yo o nosotros nos llevaríamos, pues, digamos, objetos, repito, de mucho valor y que fueran pequeños. Entonces, los expertos digamos, como el CSI arqueológico, los expertos arqueólogos, podían saber, en función de lo que faltaba, podían saber si la entrada de los ladrones había sido relativamente reciente o había sido bastante más tarde. Y esto se sabía en función de lo que no había allí. Por ejemplo, en un enterramiento reciente, ¿qué es lo que se llevaban los ladrones? Primero que todo, se llevaban los perfumes y las esencias. Esto era de un valor extremo, era muchísimo valor. Entonces, lógicamente, al poco tiempo, las esencias están allí y se las llevan sin ningún problema. También se llevarían ropa, la ropa suntuosa, el lino sobre todo en las tumbas reales, donde había muchísimo lino de buenísima calidad, de primerísima calidad. Entonces, también se llevaban las ropas suntuosas, los metales. Los metales como el oro, la plata, el bronce, etcétera, también. Se llevaban el marfil. El marfil era un objeto súper mega preciado. ¿Por qué? Porque no había. Esto era del África Negra, el África Ecuatorial o más al sur. Es decir, era traído del país de Punt y de otros lados. Por lo tanto, el marfil, yo recuerdo en la película de Tierra de Faraones había unos marfiles allí en la cámara sepulcral de la pirámide, ¿no? Por lo tanto, el marfil también era importante. Y también algún mueble pequeño de madera noble, como era el ébano o podía ser también el cedro, ¿eh? Y también, por supuesto, el vidrio y el alabastro, ¿eh? Era muy, muy preciado. Sobre todo, repito, objetos, y objetos que eran pequeños, pero que eran muy valiosos. Y, en este caso, solían respetar la cámara mortuoria, la cámara sepulcral. No, normalmente no tocaban la momia porque, repito, entraban, el tiempo era muy valioso, tenían que coger lo máximo que pudieran de valor e irse, ¿no? ¿Y qué nos podía denotar a nosotros que el enterramiento no había, perdón, que la entrada de los ladrones había sido más tardía? Es decir, que no era tan precoz, recientemente fallecido o recientemente enterrado el individuo, ¿no? ¿Cómo podíamos saber eso? Primero, no cogían perfumes ni ropa, lógicamente, porque estaba todo estropeado. Es decir, si yo o vosotros sois los CSIs arqueológicos o arqueólogos, cuando entráis en una tumba que sabéis que ha sido violada y veis que hay perfume que está reseco, son resinas secas que no vale nada, o tocas el lino y se deshace, esto está indicando
que sí robaron, pero no robaron al principio. No robaron al principio, robaron mucho más tarde. Saqueaban generalmente el sarcófago y todos los amuletos también. Iban a por los objetos que pudieran quedar, o podía ser un tercer robo, podía ser, ¿no? Que entraron al principio, a mediados y al final, también podría ser. Por lo tanto, generalmente aquí se iban hacia la cámara sepulcral y los amuletos de oro de la propia momia, es decir, que podían destrozar la momia. Esto quiero que lo tengáis ya presente en la cabeza. Es decir, los ladrones habituales, cuando había poco que robar, lo que hacían es, fundamentalmente, iban hacia la momia para arrebatarle todo lo que tenía, y normalmente con las azuelas destrozaban. Hay cráneos que tienen agujeros que eran por los golpes de las azuelas para desgarrar el lino que está pegado a la propia momia para llevarse todos los amuletos. Incluso se hacían pequeñas fogatas. Si la tumba era grande, se iban a una cámara y hacían fogatas de maderas que tenían incrustado oro, o plata o lo que fuera, para rápidamente llevárselo como fuera. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, la tumba de Tutankamón, la tenemos aquí, y aquí tenemos la tumba de Ramsés VI, la KV9. Lógicamente, afortunadamente, en la tumba de Tutankamón entraron dos veces, porque se vieron dos zonas de argamasa, como veremos, entraron siempre al principio, al poco tiempo de estar enterrado, al poco tiempo, porque después esta tumba quedó sellada de alguna manera. Primero, se quedó sellada por un motivo, porque estaba en la roca madre, en la parte baja, y las lluvias torrenciales a lo largo de centenares de años, por ejemplo, hicieron que cayera una gran cantidad de barro, una gran cantidad de cascotes y de piedras y de tierra, que la dejó más o menos colmatada con varios metros, con algunos metros por encima de la entrada original. Pero es que además, cuando se construye la tumba de Ramsés V, VI, sobre todo Ramsés VI, esta megatumba que hay aquí, al construirla, todos los cascotes, todo también fue a parar aquí abajo. Y entonces esto aún cerró más la tumba, aún la selló más. Pero es que encima de eso, además, esta tumba es muy grande, es una tumba preciosa, es una tumba que hay que ver si uno va al Valle de los Reyes, la KV9. Es que había los trabajadores de Deir el-Medina, pues lo que hicieron es, esta tumba tenía mucho que trabajar, era muy grande, entonces ellos, en vez de regresar al poblado intermedio, o regresar a Deir el-Medina, al poblado donde ellos hacían su vida normal, ellos aquí construyeron unas cabañas para quedarse in situ, para no tener tanto movimiento, ¿no? Entonces, estas cabañas se quedaron ahí también. Esto quedó ahí con el paso de los años. La diferencia entre la construcción de esta tumba y la construcción de Ramsés VI pasaron aproximadamente unos 200 años. Por lo tanto, en 200 años esto quedó absolutamente... sellada, quedó escamoteada, quedó escondida. Por eso la tumba costó tanto de encontrar, costó tanto. Mirad, aquí tenemos la letra autógrafa de nuestro amigo Howard Carter, que pone aquí, esto es como, no es el diario de excavación, realmente es como un almanaque de donde él tomaba notas, las pequeñitas notas diarias, pero luego tenía el diario más grande para apuntar o dibujar una gran cantidad de detalles, ¿no? Y aquí pone, además, el hombre este escribía bastante, bastante difícil y bastante rápido, pone First Steps of Tomb Found. Esto es una D,
los primeros escalones de una tumba encontrada. Hemos encontrado los primeros escalones de una tumba. El día 4 de noviembre de 1922, sábado, el sábado. Al día siguiente, el día 5 de noviembre, que es domingo, dice aquí, descubierta, discovered tomb under tomb of Rameses the sixth. Es decir, descubierta una tumba debajo de la tumba de Ramsés VI. Y abajo pone, investigación inicial, pone, encontrados, found, seals, intact. Encontrados sellos intactos. Esto es el día, al día siguiente. Aquí lo vemos, muy bien. Aquí vemos perfectamente toda la zona, Aquí veis la cantidad de cascotes y de arena que hay ahí. Esto es la entrada. Había varios metros. Esto ya es aún después de haber quitado toneladas. Es decir, había desde la roca madre a donde estaba la zona de donde se andaba, se trasiegaba, había 8 metros casi de profundidad. Y había quedado así, de esta forma. Esto es al poco tiempo de haberla descubierto, a muy poquísimo tiempo. Aquí la tenemos ya más despejada. Aquí tenemos la roca madre, aquí están los escalones para introducirse. Esto está ya, aquí se ha hecho como una pequeña trinchera ya para evitar que caigan más cosas. Y aquí tenemos otra fotografía interesante con esta cosa aquí. Aquí vemos una arqueta con una... aquí vemos, algo de caña aquí puesto, que está de una manera un poco extraña. Ahora luego veremos qué es lo que pudo pasar aquí. Estas fotografías son fotografías de Harry Burton, unas fotografías extraordinarias, que este hombre era uno de los profesionales importantes dentro del mundo de la fotografía, y que ya sabéis que Howard Carter se rodeó, cuando se hace el descubrimiento, él se rodea de los mejores expertos para manejar esta situación, que era algo que era muy, 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 muy gordo, muy importante, era muy importante. Entonces se cogió uno de los grandes fotógrafos, que era el fotógrafo del Metropolitano de Nueva York. Bueno, aquí tenemos la tumba, veis aquí los cierres, las puertas, digamos, por así decirlo, de argamasa original, aquí la tenemos, y aquí tenemos la segunda, aquí tenemos una tercera, que es la cámara que va a dar de la antecámara al anexo y luego de la antecámara a la cámara sepulcral. A la cámara del tesoro no había ninguna puerta. Entonces, como vemos aquí, hubo dos entradas. Y se ve muy bien cuando Howard Carter, que es el día 4 de noviembre, es cuando descubren los escalones, retiran todos los cascotes y la tierra que está en los escalones, y él ya se pega un susto. Al principio, cuando empieza ya a ver la puerta original de entrada, ya se preocupa porque ve, como yo he dicho antes, dos tipos de argamasa. Es decir, había una argamasa pegada y otra argamasa pegada un poco en la parte superior izquierda. Los sellos estaban un poquito más abajo, los sellos de la necrópolis. Entonces, él ya se preocupó y se asustó porque dijo, socorro, aquí parece ser que han entrado los ladrones, O en un primer momento tampoco pudo pensar que podía ser la tumba de Tutankamón. Luego se afianzó más cuando vio los sellos, pero al principio pensó que podía ser un escondite y nada más. Pero la cuestión es que luego ya, como todo el mundo sabe, y todos sabemos que sí, efectivamente era la tumba, una de las tumbas más extraordinarias, pequeñas, pero tenía allí... Había más de 5.000 objetos que quedaron todos maravillados, ¿no? ¿Qué ve usted? Como decía Lord Carnarvon, dice, veo cosas maravillosas, ¿no? Aquí vemos imágenes. Vemos imágenes de Harry Burton, unas imágenes, como he dicho, maravillosas. Yo creo que una fotografía actual en blanco y negro no la supera a estas imágenes. De hecho, pero es que son también fotografías hechas casi de estudio, porque también tenía como unos focos para que salieran bien. Aquí tenemos las arquetas que están sueltas, teniendo unas, aquí había como unas,
unas cuerdas que las unían están sueltas, aquí hay cosas que están tiradas en el suelo, esta es la cámara del tesoro, donde están aquí los vasos canopos, aquí hay unas barcas, también está todo un poco liado, aquí como veis, aquí que tenéis un círculo azul, esto es un paño de lino, más o menos grande, donde había 5 o 6 sellos de oro del faraón que les cayeron a los ladrones, que cayeron, porque los ladrones los pillaron las 2 veces, afortunadamente, los pillaron casi con las manos en la masa, ¿no? Entonces, el encargado de la necrópolis de la época era Maya, y Maya fue el que cerró de nuevo la cámara, la pequeña tumba de su señor, de Tutankamón, la cerró él. También vemos aquí la famosa fotografía donde se ve ahí esta cuerda que está con los sellos de la necrópolis. Esto es ya el segundo catafalco, ¿eh? El primer catafalco, cuando se abre el catafalco, el primero de todos, tiene un cierre de madera, de ébano. Se cierra, ellos abrieron tanto Howard Carter. Lo curioso es ver cuándo abrieron eso, ¿eh? Que esto es una cosa interesante. Es decir, Howard Carter, Lady Evelyn Hebert y Lord Carnarvon, ¿eh? Cuando abren, porque Callender no es un tío tan grande que Callender no puede pasar por el agujero que hizo Howard Carter en un momento determinado, que luego comentaremos. Por lo tanto, aquí ya quedaron un poco más tranquilos, porque al ver los sellos intactos, dijeron, Tate, aquí está el faraón, ¿no? Aquí está el faraón y encima no lo ha tocado nadie. Seguimos viendo objetos que ya están catalogados, mirar, catalogados no, están numerados, están fotografiados uno por uno, o zonas, ¿eh? Primero las zonas las fotografiaron y luego fueron colocando numeraciones para ver el número, que eran, yo os digo que más de 5.000 objetos en total, ¿eh? Pero hay cierto desorden, ¿eh? Aquí también hay cierto desorden. Aquí veis, por ejemplo, arquetas. Aquí está la arqueta abierta y fijaros, aquí hay como 2 sarcófagos pequeños que puedo imaginarme que podrían ser los 2 fetos. ¿Eh? Los 2 fetos, digamos, los fetos del faraón. ¿Eh? Y luego aquí también, como veis, también aquí hay cosas tiradas en el suelo. Y lo que quiero llamaros la atención, no sé si lo veis bien, que en esta madera, en ángulo recto, veis que aquí hay como unas pisadas, aquí hay como unas huellas, no sé si las veis, unas huellas, ¿qué quiere decir eso? Ahí había una estatua de oro del faraón que fue robada, ¿eh? Fue robada, es decir, se vio mucho desorden que luego los que volvieron, digamos, los sacerdotes que entraron para intentar arreglar un poco aquello, pues lo medio arreglaron como pudieron, pero sí que es verdad que se supone que se robó pues un 20-tantos% o un 30% de lo que había, ¿eh? Y ya no estaba ahí. Bueno, otra de las cosas interesantes es todo esto, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos todas estas cosas? Lo sabemos porque hay unas fuentes, ¿eh? Hay unas fuentes que nos han permitido conocer la realidad de estos saqueos. Es decir, ¿y qué fuentes han sido estas? Primero tenemos los papiros jurídicos. Los papiros jurídicos, que son los papiros de los robos, ¿eh? Los papiros de los robos de tumbas, donde ahí quedó registrado los juicios, incluso también las sentencias, ¿no? Y también, por un lado, tenemos los papiros jurídicos y, por otro, tenemos restos arqueológicos que los investigadores modernos, los arqueólogos, el CSI arqueológico, que digo yo, los CSI arqueólogos, pues son también han ido investigando y ver más o menos qué pudo suceder en una determinada tumba. Los papiros estos están escritos en hierático, ¿eh? En hierático porque es el lenguaje, es la escritura de la administración. Aquí tenemos los papiros principales, ¿eh? Los papiros principales de robos. Aquí tenemos la fecha, fundamentalmente he dicho que la mayor cantidad de robos se produjo cuando el país estaba en un peor momento, ¿eh? Fundamentalmente a finales de la dinastía, XX, de la dinastía ramésida, fundamentalmente entre Ramsés IX y Ramsés XI, ahí hubo muchos robos. Aquí tenemos los documentos, tenemos el papiro Mayer B, que registra
robos, por ejemplo, en la tumba de Ramsés VI, justamente. Es decir, se robó la tumba donde debajo estaba la tumba de Tutankamón. Lógicamente, afortunadamente, estaba súper mega sellada, no pudieron encontrar esa tumba. El papiro Mayer, como he dicho, el papiro Abbott, el papiro Leopold Hamshed, es decir, hay diferentes papiros. En el año 1920 de Ramsés XI, el papiro también MB10052, el Mayer AP, es decir, como veis, hay una serie de documentos que nos denotan, que denotan estas investigaciones que se hicieron en aquel entonces, y también veremos también las sentencias que hubo, y aquí vemos los robos donde se pudieron acometer. Por ejemplo, se cometieron en el Valle de las Reinas, en el Valle de los Reyes, en muchos sitios, ¿no? Mirad, este es el papiro Mayer B, año 9 de Ramsés IX. Y dice así: el extranjero Nesamón nos llevó arriba y nos mostró la tumba del rey Neb-Mahat-Ra-Meriamón, que es Ramsés VI. Pasé 4 días forzándola. Estábamos los 5. Abrimos la tumba y entramos. Pesamos el cobre, es decir, unos 45,5 kilos de cobre, que eso valía unos 500 deben. No había, como sabéis, allí no hay dinero, pero sí que había unidades de valor. Entonces, esto valía 500 deben. Y entre ellos, dice, entre ellos se repartieron 9,1 kilos a cada hombre, a cada uno. Dice, abrimos los cofres y encontramos ropa de muy buena calidad. Esto es lo que dicen, ¿eh? Lo que dicen los ladrones a los jueces, ¿no? Que los están juzgando. Otro papiro es, por ejemplo, el papiro Abbott, ¿eh? El papiro Abbott, que cuenta también la investigación. La investigación y la captura, sobre todo también la investigación y la captura de una banda que estaba muy bien organizada de ladrones, pero fijaros bien, estaban en connivencia ya con altos funcionarios. Es decir, ya no eran simplemente la gente normal los que robaban, sino que ya había, digamos, ya una organización que los relacionaba ya con gente de la administración, con los funcionarios. Aquí, por ejemplo, el robo fue en el Valle de las Reinas, en la época de Ramsés IX, y fueron 17 acusados. 17 acusados. Y fueron condenados a muerte. Condenados a muerte por empalamiento. Y aquí tenéis el pictograma de los empalamientos. Como dicen, como está en inglés, de Tom Roberts, están siendo ejecutados on the wood, encima de la madera, ¿eh? Es decir, era un palo de madera redondo con un pico muy fuerte, y que luego los balanceaban, los tiraban ahí, ¿eh? Para que quedaran en esa situación y muriesen, ¿no? Pero fijaros bien una cosa importante. Claro, podían morirse muy rápidamente o no, según los órganos, cuando los tiraban, ¿eh? Cuando los tiraban sobre encima de la madera, claro, si la madera atravesaba, por ejemplo, la vena cava o la arteria aorta, grandes vasos, pues se morían enseguida, ¿no? Pero si no, ahí se quedaban durante un tiempo, es decir, era una muerte muy dolorosa y muy complicada. Pero eso no era lo importante. Lo que estaban temerosos los ladrones no era de la muerte en sí, que ya es importante, sino lo que tenían auténtico pavor es ser devorados por las alimañas, quedar ahí muertos y no embalsamarlos. Es decir, se iban a las tinieblas. Y entonces eso sí que era para ellos, era algo muy, digamos, muy temeroso, ¿eh? Esto es lo que tenían, el pavor, el miedo que tenían era a no ir al más allá. Y entonces ahí, pues claro, ya era una muerte bastante, era una muerte muy dura, y sobre todo, además, pues eso, iban a ser devorados. Ellos le dijeron,
cuéntanos tu historia de tu salida con tus cómplices para robar las grandes tumbas. O cuando sacasteis la plata de allí y os apropiasteis de ella. Dijo, fuimos a una tumba y de ella sacamos algunas vasijas de plata y las repartimos entre nosotros cinco. Y esto me llama la atención, lo pongo ahí, que es curioso, porque normalmente eran grupos de cinco, no sabemos por qué, a lo mejor coincide. Pero, como digo, en los papiros jurídicos están así, nosotros cinco, ¿no? Le aplicaron el palo, pero ojo, este no es el palo del empalamiento, ¿eh? Aquí normalmente, repito, si los pillaban en una tumba real, prácticamente iban al empalamiento, ¿eh? A la muerte y a que se descompusieran allí, clavados con el taco este, con el taco, con el pincho, y que luego fueran devorados. No, aquí no, aquí era fundamentalmente pegarles en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, por delante y por detrás. Es decir, porque esto era muy doloroso, ¿eh? Esto era aplicarles, en este caso, aplicarles el palo. Entonces dijo, no vi nada más, lo que he dicho es lo que vi. Le volvieron a aplicar el palo. Es decir, podía ser de esta manera también. Es decir, con una vara, digamos, elástica, no muy gorda, porque es que hace muchísimo más daño esto, ¿eh? Hace mucho más, que ya se produce muchísimo más dolor aquí. Le volvieron a aplicar el palo. Entonces dijo, basta, yo lo contaré. ¿Eh? El papiro Salt también es otro, donde está el capataz Panep. Panep era un capataz de David Medina, que era malísimo, era un personaje que fue hizo una serie de barbaridades, ¿no? Pues, bueno, lo pillaron también robando en la tumba de Seti II. El papiro Strike de Turín también nos habla del robo, de robos en la tumba de Ramsés II y también en la tumba de sus hijos. Y esto aconteció en el año 29, porque todo está escrito en estos papiros jurídicos, en el año 29 del reinado de Ramsés III. Es verdad que, como he dicho, en ocasiones, en ocasiones hubo gente involucrada de alto nivel. Por ejemplo, en este caso, en el año 16 de Ramsés IX, hay dos alcaldes. Está Pauero, por un lado, está Pauero y está Passer. Pues bueno, en el documento decía que este robo ya estaba sobreseído, ¿no? Se había anulado o terminado este pasaje, este problema, pero se volvió a reabrir porque hubo nuevas sospechas, fundamentalmente, con quién estaba involucrado Pauero. Pauero era nada más y nada menos que el alcalde del Tebas Oeste y fue denunciado por el alcalde Passer de Tebas Este, ¿a quién? A Jaime Guaset. ¿Eh? Fue denunciado al visir y Pauero recibió, me imagino, su castigo. ¿Cómo veis? Es no solamente, como digo, ir pensando, ¿eh? No solamente eran los ladrones, solamente la gente del vulgo, la gente normal, no. Empezaban a ver muchísima gente que estaba, digamos, dentro de la administración, muchísima gente de poder, ¿no? De poder. Claro, una de las épocas de mayor, digamos, esplendor, entre comillas, en el arte del robo fue en esa época. Como he dicho, en la época a finales de la dinastía Ramésida, la dinastía 20, ¿eh? Fundamentalmente, como hemos dicho, y desgraciadamente, en la época de Ramsés IX y Ramsés XI, o XI, no XI, por favor, no digáis XI, porque no es la XI parte de la unidad, XI o Ramsés XI. ¿Por qué? Pues porque ahí había muchísima fragilidad, eran faraones frágiles, había una gran inestabilidad política, había una gran inestabilidad social, había luchas por el poder. Egipto estaba en una situación de shock, ¿eh?
de shock sociopolítico y religioso, pero sobre todo económico. Es decir, el clero de Avon se estaba politizando acá, pero muchísimo. Que de hecho veréis y sabéis que en la dinastía 21 hubo faraones sacerdotes en el sur y faraones no sacerdotes en el norte. Esto lo hablaremos ahora. Por lo tanto, toda esta debacle sociopolítica y sobre todo de tipo económico va a producir un gran desgaste. Un gran desgaste del país. El país no estuvo en una situación de bancarrota. Y entonces, en este momento, finales del Reino Nuevo o Imperio Nuevo, dinastía 20, vamos a entrar en el tercer periodo intermedio. Vamos a entrar en la dinastía 21, en la dinastía donde el primer faraón es Esmendes. Pues bien, en este tercer periodo intermedio va a durar aproximadamente unos 400 años. La situación va a ser muy complicada. Durará hasta la dinastía 25, hasta la dinastía de los faraones negros. Acordaros que en un momento determinado Egipto está tan mal que los nubios subirán hacia el norte y conquistarán Egipto, pero estamos hablando de los faraones negros. Aún no estamos ahí. Aquí me quiero parar, aquí casi nos tendríamos que poner ya el sombrero casi de Indiana Jones para interpretar y ver lo que va a suceder a partir de ahora, más o menos. ¿Qué sucedió en esa época tan convulsa con ese descalabro político, social y económico? Y estamos hablando, y sigo insistiendo, finales de la dinastía 20, los últimos ramésidas, 1000 años antes de Cristo. ¿Qué sucedió ahí? Hago mis pausas, ¿vale? Para que pensemos un poco. Voy a poneros a los protagonistas históricos de la dinastía 20. Tenemos por un lado a Ramsés XI, o décimo primero, faraón de la dinastía, último faraón de la dinastía 20. Tenemos a Payang, el general de los ejércitos del faraón. Tenemos a Paneshi es el virrey de Kush, es el virrey nubio que está viendo que la situación de Egipto es mala, está en una situación, dice, ahora es la mía, voy a intentar conquistar Tebas, voy a intentar conquistar Egipto de alguna manera. Paneshi. Había sido un hombre de confianza del faraón, pero este hombre, este virrey, cuando vio la situación que era bastante fácil penetrar y, digamos, poder invadir ya de forma seria Egipto, pues no se lo pensó dos veces. Y luego tenemos también a Amenhotep. Amenhotep, en este caso, es el sumo sacerdote de Amón de esa época. Esto es la dinastía 20. Y en la dinastía 21 tenemos a un faraón, que es Esmendes, tenemos a Herior. Herior es un soldado y también un sumo sacerdote, y llegará a ser faraón en la dinastía 21. Es decir, en la dinastía 21 Egipto está partido en dos. Están los faraones del norte, en un primer momento los ramésidas en Pi Ramsés, luego Esmendes y diferentes faraones más que se irán a Tanis, y desde Tanis, desde el norte, lo que harán es, digamos, controlar el norte. El sur están los faraones sacerdotes, es decir, hay cierta permisividad, no se van a unir. Egipto va a estar una serie de años, digamos, como escindido en dos partes. Por un lado, los faraones digamos, descendientes de los ramésidas, y por abajo y abajo en Tebas estarán los faraones muy politizados, pero que son sacerdotes, llamados los faraones sacerdotes, que tenemos a Pinhejem primero como faraón sacerdote y a Pinhejem segundo, que es el dueño, como veremos, el dueño de una tumba muy importante, que es la DB 320, la cachet DB 320 o el escondite real.
Bien, os he hecho las presentaciones un poco para que nos situemos. Hubo un hecho, repito, no me cansaré de decirlo, hubo un hecho que aconteció en el Valle de los Reyes y que duró aproximadamente unos 70 años, esta situación, entre la dinastía 20 y la 21. La guerra Payang ve como el virrey de Kush está subiendo está subiendo por Egipto, hacia arriba, ¿no? Está subiendo. Y Paneshi, se ha hecho fuerte ya casi en el sur. Payang, que es el general de los ejércitos, necesita mantener esa guerra porque necesita derribar, de alguna manera, derrotar a Paneshi. Lo necesita, pero el país, ya os he contado cómo está en una situación terrorífica, ¿no? Y os he dicho, problemas económicos, un descalabro social, político, militar y económico. Por lo tanto, ¿qué puede hacer? ¿Qué podía hacer? El faraón necesita, y sobre todo el general, necesita dinero, necesita cash, por así decirlo, para, de alguna manera, necesita mercenarios, necesita pagar a mercenarios para que para engordar el ejército para derrotar a Paneshi. Está muy claro, Esto es así, esto es histórico, esto es así. El general Payang, no sabemos, aquí lo digo así, no sabemos si de acuerdo o no con el faraón, va a tomar una decisión inaudita y absolutamente extraña, que no sucedió nunca, ni antes ni después. Manda llamar a los escribas del rey, a sus escribas, Yehutimose y Buteamón, que son padre e hijo, Yehutimose y Buteamón, y les dice lo siguiente: voy a pediros algo que nadie os ha pedido jamás. Nadie ha hecho esto antes. Descubrid una tumba entre las tumbas de nuestros antepasados y preparadla hasta que yo llegue. Esto les dice el general a los escribas. ¿Esto qué quería decir? Nos vamos con la nave de Enterprise, con el capitán Spock, nos va a traer a la época moderna. Y nos va a traer, esto lo dejamos así. Luego volveremos ahí, acordaros. Os voy a pedir algo que nadie os ha pedido. Tenéis que buscarme una tumba. La tenéis que preparar, la tenéis que abrir. Y me llamáis y me esperáis hasta que yo llegue. Bien, estamos ahora ya en el verano de 1881, siglo XIX. Auguste Mariette ha fallecido hace poco. Auguste Mariette, sabéis muy bien que es el fundador del Servicio de Antigüedades, gracias a las conversaciones que tuvo con el Jedive Ismail, porque estuvo él en 1850, que es cuando llega a Egipto, ve esos desmanes, ese trasiego, ese robo, esos robos modernos que os decía. Entonces él dice, esto no puede ser. Y se va al Jedive y dice, por favor, esto no puede seguir así. Tenemos que de alguna manera solucionar esto, ¿no? Y es cuando se crea el Servicio de Antigüedades. Bueno, pues él muere de un problema metabólico, una diabetes avanzada, etc. Muere en enero de 1881. Y le sucede Gastón Maspero le sucede, y al cabo de unos meses después, en 1881, esto
descubren una tumba que va a dejar a todos los estudiosos, a todos los arqueólogos y egiptólogos históricos, los va a dejar a todos boquiabiertos. Pensar una cosa que hasta ese momento, cuando los arqueólogos iban al Valle de los Reyes, quedaban descorazonados cuando descubrían una tumba, que era que estaba saqueada, una tumba real, no había nada, o había trozos de cosas por allí. Y cuando iban al sarcófago, cuando iban a la cámara sepulcral, entonces veían una cosa rara. Primero, no había nada de mobiliario, no había nada, y veían que la parte cóncava del sarcófago, digamos, estaba destrozada, estaba rota. Y la tapa del sarcófago también estaba todo destrozado. Pero había tumbas en las que veían que la tapa estaba apoyada en la pared y la parte cóncava del sarcófago estaba indemne, estaba bien. Y esto no lo sabían interpretar. ¿Por qué así? Podían pensar que sí, es decir, bueno, pues había ladrones que destrozaban y otros que no destrozaban, digamos, el sarcófago, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Entonces, en ese... había dicho que se descubrió en 1881, pero antes de ser descubierta esta tumba, pues lo que sí que está claro es que ladrones, como ahora veremos, ladrones de tumbas, de Gurna, que he puesto las dos diapositivas que antes la he puesto y no os he dicho nada porque se me ha pasado, es decir, es el pueblo de Gurna, y Gurna es un pueblo que está al lado del Valle de los Reyes y es un pueblo donde se han formado, por así decir, entre comillas, los más grandes ladrones, o sea, que las dinastías de ladrones vienen del pueblo de Gurna, generalmente. Pues bien, ¿qué ocurre? En 1771, 10 años antes, una familia de ladrones, los Abd el-Rasul, ahora los veremos, descubren una tumba, que es la DB-320, que es la tumba Kashet, es la tumba donde allí había pues, muchos sarcófagos. Ahora lo veremos. Pero no adelantemos acontecimientos. ¿Qué ocurre? Cuando entran los ladrones, 10 años antes de ser descubiertos, los ladrones iban vendiendo cosas, iban sacando cosas de esa tumba, la DB-320. El Servicio de Antigüedades aún no es consciente de esa tumba y van vendiendo poco a poco cosas. Ellos son un poco bastante tontos, se están enriqueciendo y están dando también señales de que tienen dinero esta familia, los Abd el-Rasul. Pero de momento no hay pruebas y siguen vendiendo cosas. Y llega un momento en que en Europa, los egiptólogos avisan a Egipto, avisan a Maspero, que lo tenemos aquí, a Auguste, Gastón Maspero, que es este hombre, avisan a Maspero diciéndole, mira, están llegando piezas que son originales, muy importantes, de Egipto, y no sé si vosotros sois conscientes. Y él dice, pues no, realmente no sabemos nada de eso. Pues sí, investigad porque algo está pasando. Y efectivamente empiezan a hacer una pequeña investigación y se dan cuenta de que sí, hay un tráfico de antigüedades. Entonces dice, bueno, se reúne el consejo y dicen, bueno, parece ser que los ladrones han descubierto una tumba y que están, habrá cosas allí y bueno, están vendiendo cosas. Vamos a intentar pillarlos a ver cómo. Y entonces, Gastón Maspero habla con este señor, que lo veis aquí, barbudo, que parece que sea un
un pasá, ¿no? Parece un pasá. Pues no, realmente es un norteamericano muy rico, es millonario y es un hombre que le gusta muchísimo Egipto, es un gran egiptólogo, es un gran lingüista, es Charles Edwin Wilbur, el norteamericano, ¿ok? Y este señor que tenéis en medio aquí, que ya os lo he presentado ya una vez, es nuestro egiptólogo español, Eduardo Toda Igüel, que lo veis que está en medio de los dos. Y estos dos son dos arqueólogos franceses. Pero me interesa saber, me interesa recalcar a Gastón Maspero y también a Edwin Wilbur. Y le dice, Gastón Maspero le dice a Wilbur, mira, te vas a hacer pasar, te vas a hacer pasar por un norteamericano, que lo eres, te vas a hacer pasar por un millonario, que lo eres, pero te vas a hacer pasar por un ignorante, que no eres. Dice, eres un ignorante, tú lo que quieres es comprar algo y saca de vez en cuando los billetes, saca billetes, saca dinero, saca dólares, ¿vale? Te vas por los suburbios a ver qué podemos averiguar. Y efectivamente, él se va por los suburbios haciéndose el tonto, sacando de vez en cuando dinero, que quiere comprar cosas. Y le ofrecen los ladrones o la gente le ofrece cosas, algunas no son auténticas, pero él se hace el loco y compra cosas. También compra una cosa auténtica, pero él en un momento determinado dice que quiere algo más importante, que querría algo más importante. Entonces es cuando los ladrones Abd al-Rasul y Hussein, Abd al-Rasul, digamos la familia Abd al-Rasul, cometen el error, que es de ofrecerle una pieza de cuero del faraón dueño de esa tumba de B320, que es Pinhejem II y su mujer Gentawi. Entonces le ofrecen unas correas con el sello de Pinhejem. Es decir, el faraón que no ha sido descubierto. Y es cuando él dice, tate, se hace el tonto, paga lo que le piden y se va corriendo al servicio de antigüedades y habla con Gastón y le dice, ya creo que los he pillado un poco, parece que los he pillado ya. Mira, me han ofrecido esto. Claro, le ofrecieron, lógicamente, le ofrecieron algo que aún no había sido, o sea, digamos, una pieza de un faraón que aún no había sido descubierto. Efectivamente, esa sería la tumba. Esa sería la tumba. Y aquí tenemos el escondite real, la cachette de B320, que la tenemos aquí, tenemos aquí el pozo de 12 metros, y aquí tenemos al protagonista, Mohammed Abd al-Rasul, el hermano mayor. Entonces, las pesquisas les llevaron a ellos, lógicamente, al final consiguieron de alguna manera hacer que cantara, o que, sí, porque el gobernador de Kena, el gobernador era bastante duro en sus pesquisas y sobre todo en los interrogatorios, que de alguna manera dijeron, pues sí, tuvieron que pactar. ¿Y qué pactaron? Darles dinero y sobre todo darles un puesto de trabajo, sobre todo al hermano mayor, que justamente después fue también un personaje dentro del servicio de antigüedades, Mehmet Abd al-Rasul. Pues bien, visto esto, como he dicho, esta es la tumba que se descubre, como he dicho, en julio, es verano, en julio de 1881, después de pactar y darles el dinero que tiene que darles y el puesto de trabajo, él les va a llevar a esa tumba, a la DB320. En este momento, Gastón Maspero no está en Egipto, está en Francia, porque costó bastante de que estos ladrones confesasen, pues costó mucho tiempo, ¿no? Costó tiempo. No fue fácil, pero al final lo consiguieron. Y quien está en el puesto de Maspero es su segundo, que es Emil Brugs, es un berlinés, es un alemán. Y el alemán será el que irá con ellos a la tumba. Irá con ellos a la tumba y se va a ir. La tumba está aquí.
la veis aquí arriba, ¿eh? Aquí está la tumba, veis el croquis del farallón de roca que está aquí. Aquí tenéis el Yeser Yesedur, el templo de millones de años de la reina Hatshepsut, y detrás está el Valle de los Reyes. Pues la tumba yo considero que debe estar aquí. ¿Veis la flechita? Mi flechita, pues o está aquí o está aquí. Ahí la vemos, ¿eh? Aquí la vemos, la tumba. Y no podéis imaginar, no podéis imaginar cuando Emil Brás, con una linterna, se descuelga con una cuerda a los 12 metros, ¿eh? Se descuelga por aquí, ¿eh? Gira, ¿eh? Sobre sus pasos, gira y se mete ya, y cuando da el giro de 90 grados aquí, empieza a ver ataúdes antropomorfos, ataúdes, y se queda estupefacto. Le da miedo, se va corriendo, apaga la mecha que tiene y pide que le traigan como una luz para evitar que hubiera un incendio, porque imaginaros allí la madera reseca con la cantidad de momias, todo con las resinas, eso es muy inflamable. Entonces él se queda estupefacto de lo que ve. Ve todos los faraones del Reino Nuevo, como él dijo, dice, parece como que todos los faraones del Reino Nuevo desfilaran ante mí. Claro, se quedó así, pues ya sorprendidísimo. Dice, Tate, aquí están los faraones que nosotros pensábamos que no los veríamos nunca, que estarían destrozados, que estarían machacados, porque claro, en el Valle de los Reyes no había nada. Claro, él también se había llevado a su vez un pequeño destacamento de soldados y también a bastante gente, porque le habían dicho que había objetos, pero no sabía que había tanto. Y aparte de los 42 sarcófagos que habían allí, es decir, los 40 sarcófagos más los sarcófagos de Pinyejem II y de su mujer, Entawis, la gran esposa real, y Pinyejem I también estaba allí, había 6.000 objetos más, había objetos. Imaginaros esa mega cachet, era una maravilla. Es uno de los descubrimientos también más importantes dentro del mundo de la egiptología, ¿no? Entonces, lo que hizo fue que en muy pocos días, en 2 o 3 días, esto se le criticó a Emil Brás, esto, ¿por qué te lo llevaste todo tan pronto y no hicimos allí fotografías o estudiamos un poco en plan CSI a ver por qué hacían allí las momias y tal? No, él en 2 o 3 días se lo llevó. ¿Pero por qué? Porque tenía miedo de que le atacaran. Tenía miedo de que, imaginaros aquí el gentío que hay aquí, ¿dónde están? Aquí están una serie de ataúdes antropomorfos o antropoides, donde están aquí también los transportadores y que están esperando al vapor Bulak para cargar a los 40 sarcófagos o 42 sarcófagos para llevarlos hacia el norte, por el Nilo, llevarlos al museo Bulak. También se dice que cuando esto fue así, la voz corrió, y entonces las mujeres empezaron a llorar y a gritar a medida que pasaban los faraones a través del barco. Y os voy a contar una cosa que me he enterado hace poco. Imaginaros también ahora, dentro de un cierto tiempo, los faraones van a ser transportados desde el museo de la Plaza del Tajir al gran museo, al Hem. Imaginaros la cantidad de fastos que van a preparar. Ya he visto yo algún vídeo de una cantidad de personas, es decir, van a hacer, esto es muy, muy importante para Egipto actualmente. No sabemos cuándo lo harán, en el 2021 probablemente, es decir, van a transportar a todos los faraones al Hem. Y más o menos, pues, acontecerá algo parecido a lo que hay, a lo que aconteció también en esta época de 1880-81. Aquí están los sarcófagos, perdón, los ataúdes antropomorfos o antropoides o momiformes, como queráis, pero aún
la sorpresa mayúscula aún no había venido. Aún no había venido. La sorpresa mayúscula aún no había venido. Vamos a recordar lo que pasó 1000 años antes de Cristo. ¿Os acordáis? Manesi y Payang, el general de los ejércitos, les dice a Diejutimose y Butehamon, les dice, abridme una tumba y preparadla hasta que yo llegue. ¿Qué hizo Payang? Lo que hizo fue entrar en esa tumba y desmantelarla. Quitar todos los oros, todas las riquezas que había ahí. Y también coger a la momia. E hizo lo siguiente. Cuando estas momias llegan en el siglo XIX, llegan al Museo Bulac, ¿qué es lo que hacen? Las momias están colocadas en diferentes ataúdes. Algunos ataúdes no son de ellos. Por ejemplo, en Seti I está en un ataúd diferente, pero está escrito allí que es Seti I. O bien en el propio ataúd, o bien también en el pecho escrito, en la zona del lino, ahí está escrito quién es esa momia, ¿no? ¿Quién es? Entonces, lo que hacen es que empiezan a desvendar las momias. Empiezan a desvendarlas. Y se encuentran que las momias no tienen ningún amuleto. Ninguno. No tienen nada. No tienen nada. Y la momia está perfectamente conservada. Es decir, hubo un desmantelamiento del Valle de los Reyes por parte de los sacerdotes. Recordar, no había dinero. Fue un hecho que duró durante 70 años. Es decir, para que Egipto pudiera sobrevivir económicamente y sobre todo mantener a raya a sus enemigos, tuvieron que ir desmantelando poco a poco el Valle de los Reyes, no solamente los objetos que estaban en las tumbas, sino que a los propios faraones también los desvendaron y con mucho cuidado les quitaron todos los objetos que tienen. Tutankamón tenía 250, por ejemplo, y volvieron a revendarlos con sumo cuidado para volverlos a colocar en ataúdes, o en el suyo o en otro ataúd, y luego todos reunirlos en la cachet de B320. Y en un primer momento se pensó, claro, como había tantos robos, pues lo que hicieron los sacerdotes fue, digamos, guardarlos todos en un sitio y ya está, guardarlos todos en un sitio. Pero no, la sorpresa vino cuando desvendaron a las momias estaban, se les había hecho un mega hurto a todas, se les había quitado todo. Luego, en 1898, se descubre otra tumba cachet, unos 8 años después, que es la KV35, que es la tumba de Amenhotep II, que lo tenemos aquí, Amenhotep II, que estaba, lógicamente, cuando Víctor Loret, en 1898, descubre la tumba, ve al dueño de la tumba, sí que está en el sarcófago. ¿Y por qué? Claro, enseguida lo vio claro. Cuando empieza a revisar esa tumba, en una de las cámaras laterales encontró 9 sarcófagos más de 8 faraones más. Aquí hay uno que es de una dama desconocida, pero los demás son faraones que les había pasado exactamente lo mismo. Y además también en otra sala adyacente estaban estas 3 momias que son muy conocidas, estaban desvendadas, la dama joven, un príncipe y la reina, posiblemente la reina Ti, la dama anciana o la anciana señora que la llamaban, que luego se ha visto que es la reina Ti. Por lo tanto, como veis, ¿habrá alguna cachet más? Pues a lo mejor es posible. Tenemos ya de momento 2 cachets, la cachet de B320 con 40 y tantos sarcófagos y la cachet tumba KV35 de Amenhotep II,
que tenía más. Tenía, lógicamente, por eso había quedado perfectamente a medida. Cuando colocan a los 9 sarcófagos y a estas 3 personas y a estos 3 personajes de aquí, lógicamente la tumba quedó sellada y no se encontró. Por eso estaba, a su vez, estaba el faraón. Estaba el faraón también en su lugar. Por lo tanto, los dos faraones que hemos encontrado o que se han encontrado en el Valle de los Reyes es Amenhotep II y, por supuesto, nuestro querido faraón niño Tutankamón, que aún sigue allí, afortunadamente. Fijaros, aquí tenéis a una serie de faraones, os pongo un ejemplo, pobrecillos, cuando los desvendan en el Servicio de Antigüedades, en el Museo Bulac, es cuando se llevan la mera sorpresa de que allí no hay nada, de que no tienen nada. Están desposeídos, les han robado sus amuletos. Imaginaros, claro, la zona más rica de la Tierra en ese momento sería justamente, era la cueva de Alí Baba, el Valle de los Reyes. Por eso Payang miró, dice, ¿dónde tengo dinero? ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay para poder pagar a la gente y que Egipto esté mejor? ¿Dónde? En el Valle de los Reyes. Y se hizo, por lo tanto, un desmantelamiento del Valle de los Reyes a lo largo de 70 años. Lo inicia Payang y seguirá durante, como he dicho, 60 o 70 años. Fijaros en estas dos diapositivas, en estas dos fotografías. ¿Qué veis aquí? Yo veo aquí una tapa de un sarcófago y veo aquí una radiografía, ¿no? Pues fijaros bien. La tapa del segundo sarcófago es la de Tutmosis III y fijaros la labor de limpieza tan minuciosa que hicieron porque lo rasparon todo. No hay nada, no hay ni una incrustación. Todo lo retiraron los sacerdotes. Si hubieran sido ladrones normales, la hubieran machacado, estaba clarísimo. Si los ladrones de los faraones hubieran sido ladrones de poca monta, hubieran destrozado a las momias. Por eso se está reescribiendo la historia. ¿Os dais cuenta cómo los egiptólogos se dieron cuenta de todo eso? Es decir, claro, no destrozan las momias. Las momias están perfectamente conservadas y están revendadas. Aquí han retirado todo. Y de hecho, en la dinastía 21 hay muchos objetos reutilizados en las tumbas del norte, en Tanis. Los faraones de Tanis tienen muchos objetos y hay sarcófagos, no ataúdes, sarcófagos de faraones de la dinastía 18, 19 y 20, algunas. Es decir, como veis, en este caso esto nos demuestra que esto no fue un acto vandálico por parte de los ladrones normales. Y la radiografía que nos ve es justamente Seti I, y aquí veis en el brazo, en su brazo izquierdo, veis un uyat de oro macizo que se les olvidó a los sacerdotes que desvendaban, iban retirando los amuletos. Por lo tanto, pobrecito, se les olvidó y ahí está, y ahí estará por siempre, ¿no? Ahí estará. Fijaros qué curioso toda esta historia. Por tanto, los ladrones de tumbas, ¿no?, del antiguo Egipto los podríamos clasificar en ladrones de poca monta, obreros, campesinos, hacían quizás normalmente a lo mejor el trabajo sucio. Luego veremos ladrones de un poco de mayor escala, pero fijaros, embalsamadores, transportadores, artesanos, capataces, jefes de obra, jefes locales, jefes regionales, incluso sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes. Y los ladrones de la época moderna. Vamos a hablar un poco de estos y con esto ya voy a terminar. Yo entiendo, estamos 1:25, sé que es un poquito tarde, pero no se puede hacer más pequeña la conferencia. Y si la parto quedaba un poco demasiado corta de un lado y de otro. Y además, como tiene esta, hay que contarlo de esta forma un poco aventuresca, pues yo creo que queda mejor que esté toda entera, ¿no? Dice, ¿qué sucede en la actualidad respecto a los robos de tumbas? ¿Qué sucede en la actualidad respecto al robo de tumbas y de antigüedades? ¿Qué sucede actualmente? Bueno, pues ya tenéis que a finales del 21 y del 22, el gobierno egipcio, fundamentalmente Pierre Lacot, que es el nuevo servicio de antigüedades, ¿qué es lo que hizo?
que es lo que cambió la ley. Hasta ese momento, el 50% de lo encontrado en una tumba por parte de un excavador, de un arqueólogo, se lo quedaba él. Pero a finales del 21 y principios del 22, ya no. Todo será para Egipto. Y además, tendrán una compensación económica, pero no con piezas arqueológicas. Entonces, ¿qué pudo pasar? ¿Qué pudo pasar cuando se descubre la tumba de Tutankamón? Aquí tengo un libro que es, aquí lo veis, Tutankamón, la historia no contada, de Untold Story. Este es el mismo libro en español, que habla de lo que sucedió al voltante, digamos, alrededor de esta tumba, del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Tanto luces como también sombras. Hubo grandes alegrías, pero grandes problemas y muy serios. Repito, ellos cuando descubren la tumba en el año 22, el 4 de noviembre, él lo que hace es que escribe una carta, un telegrama, diciendo: hemos descubierto una tumba, ¿no? Los primeros escalones encontrados. Enhorabuena, venga usted para acá. Porque Lord Carnarvon estaba en Inglaterra. Llegan el día 23, ella y su hija. Llegan el día 23, a 23 de noviembre, llegan a Luxor. Y el día 26, el día 23 van allí. Claro, la tumba, cuando la descubre Howard Carter, lo que hace es que la vuelve a tapar. Están un par de días retirándolo todo, tal, tal. Y el día 26 es cuando ellos, el día 26 de noviembre, por la tarde, pues ellos entran y de alguna manera, claro, como ven los dos, ya como os he dicho antes, se preocupan de eso, pero de alguna manera se preocupan de que ha sido violada. Pero cuando ya entran dentro ya de la antecámara, cuando se hace el agujero, pone la llama, y entonces dice: ¿qué ve? ¿Qué ve usted? Dice: no veo nada de momento, veo todo oscuro. Pero cuando lo ve, dice: sí, veo cosas maravillosas. Ellos entran, pero lo que no se contó, y sí que se cuenta en este libro, es que esa misma noche ellos volvieron a entrar y recorrieron toda la tumba. Ahora yo me podría explicar aquí por qué estaba esto, por qué está esto aquí todo pegado, está todo arrinconado aquí entre las dos estatuas del Ka del faraón, porque esto de aquí es la entrada, digamos, a la cámara sepulcral, pero ellos ya habían entrado. Y al haber entrado, lo volvieron a tapar y para las fotografías oficiales tuvieron que poner eso ahí para que nadie se diera cuenta, ¿no? Vemos también, se cuenta en esta historia, estas son dos diapositivas que, gentileza de Nacho Ares, porque Nacho Ares dio una charla también aquí en Valencia hace años sobre, digamos, el problema de la tumba, ¿no? Habló más bien de la tumba de Tutankamón, no de la charla en plan de los ladrones en general, ¿no? Entonces, aquí veis una serie de objetos que se sacaron de la tumba, objetos, lógicamente, al poquísimo tiempo de entrar los arqueólogos, Howard Carter, Lord Carnarvon, la hija y también luego el otro arqueólogo, el grande, el que era ingeniero de caminos. Callender, ahora me viene el nombre, Callender. Es que hay que recordar muchos, muchos nombres, ¿eh? Y aquí ven que hay una serie de objetos que no estaban aún inventariados. Es decir, se quitaron de la tumba sin ser inventariados, y aquí pone Metropolitan, dice colección Lord Carnarvon, colección Lord Carnarvon, colección Howard Carter, médico de Howard Carter, colección Howard Carter. Estos son diferentes museos americanos que tienen piezas, que deben ser de la tumba de Tutankamón. Lo que ponen, ellos escriben allí piezas de la época de Tutankamón. No dicen claramente de la tumba de Tutankamón, ¿ok? Esto es también, es una cosa lógica, ¿eh? Yo creo que es una cosa que, bueno, ahí está. Yo no quiero entrar ni salir en esa situación, pero pensad
pensar que Lord Carnarvon se había gastado más de 150.000 dólares de la época en las campañas buscando al faraón y que luego, acordaros, la ley había cambiado ese mismo año, a principios de ese año o a últimos del año anterior, diciendo que la ley cambiaba. Es decir, Lord Carnarvon no podía quedarse el 50% de todo lo encontrado en la tumba de Tutankamón. No podía quedarse nada, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, ahí está. Yo lo dejo ahí. ¿Qué ocurre también en la época de Anwar el Sadat? Anwar el Sadat, del año 1918 al 81, que es cuando murió asesinado, ¿no? Anwar el Sadat también es una diapositiva también de Nacho Ares, lo tengo que citar porque es una diapositiva suya. Pues él también tenía muchas veces la cosa de que cuando iba con un mandatario y se iban al museo, pues a lo mejor le decía al oficial que había allí o al personaje que estaba allí que abriera esa vitrina, cogía un objeto y se lo regalaba. Y se lo regalaba al mandatario. Y aquí también tengo otro aviso aquí, dice, recordar aquí la anécdota diplomática con el gobierno español, con Eva Perón. Eva Perón, sabéis que España está mal económicamente y Argentina nos va a ayudar, ¿eh? Sobre todo con carne, con economía también, por supuesto, económicamente, con dinero, etcétera, etcétera. Y ella va a España, ¿no? Estuvo en España y la llevan al museo al Prado. Y la señora no se le ocurre más que decir, ay, pues me gustaría llevarme ese cuadro. Museo, ¿eh? El Museo del Prado. Y entonces los españoles se miraron un poco, quedaron estupefactos y uno pues le dijo, señora, no podemos darle esto porque esto es patrimonio nacional. Esto es patrimonio de todos los españoles, no podemos darle nada. Y no le dieron el cuadro, claro. Fijaros también, 2006, pues lo mismo. Saqueadores de Egipto, estamos el otro día, 2006. Entran también aquí unos saqueadores robando una cosa. Afortunadamente descubrieron también varias tumbas de dentistas. ¿De dentistas? ¿Por qué? Porque el ojo sobre el colmillo, aquí veis un colmillo y aquí un ojo, ¿vale? Esto quiere decir que una serie de ladrones de 2006 que estaban buscando algo, pues se encontraron incidentalmente con estas tumbas y afortunadamente pues no se pudieron ver. Fijaros, 2006 también, un obrero, Hosni Mutame, de 48 años, murió cubierto de tierra también, ¿eh? 2006. Y el suceso quedó al descubierto cuando el campesino vecino de Mutamed se le hundió, digo, el suelo de su habitación, ¡buah!, se le hundió porque aquel estaba picando por abajo y murió. Enero de 2008, Día al-Sayed, de 24 años, también, pues, también cayó por una fosa de 15 metros y también murió. Es decir, son personajes que querían, ¿no?, que querían robar, ¿no? Desaparecen piezas arqueológicas del Museo de Egipto año 2009. Los objetos perdidos son dos estatuas de piedra caliza, una de un hombre y otra también de una pareja, ¿no? Entonces, como veis, pues también, ¿eh?, también en 2009. Y luego, no digamos ya en la primavera árabe, que es cuando entraron una serie de energúmenos en el museo y destrozaron y robaron cosas, como he dicho, aquí volvemos a tener la famosísima pieza de Akenatón, Amenhotep IV Akenatón, que la robaron, ¿eh?, la robaron y luego afortunadamente la devolvieron depositándola en una papelera. Pero a mí lo que más lo recuerdo perfectamente porque me disgusté enormemente y se me cayeron las lágrimas, de verdad, viendo esto, viendo cómo destrozaron piezas de Tutankamón. Es decir, es algo que era casi imposible, ¿no? Pero esto ocurrió así. Aquí vemos cómo lo enseñan al público, cómo ocurrió, ¿no? Como habéis visto, a Zahi Hawass estaba el hombre muy enfadado, ¿no? Entonces yo, aquí, esta charla, cuando la di en su día, decía, mis queridos oyentes, piensen y reflexionen y díganse ustedes a sí mismo quiénes fueron realmente los saqueadores o los expoliadores. ¿Quiénes fueron?
¿Quiénes fueron? Pues mucha gente. Pensad, por ejemplo, recordemos la película de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express. ¿Quién fue el asesino? ¿Quién fue el asesino? ¿Quién asesinó a este señor que estaba allí? ¿Quién? Todos. Todos, ¿no? Es decir, mucha gente, digamos. Pues de alguna manera también, pues a lo largo de la historia, como habéis visto, también se han hecho expolios, ha habido expolios y ha habido problemas, incluso en el siglo XX y en el siglo XXI, pues haya sido. Puede haber trapicheos ahora, pues puede ser que haya. Pero bueno, yo creo que ya con esto ya termino. Yo os doy las gracias. Ha sido 1 hora 37 minutos, ha sido mucho, lo siento, de verdad. Pero a mí me parece que ha valido la pena el comentar esta historia que realmente, como habéis visto, es una historia que está, hay papel escrito de esto y luego también, como habéis visto, pues ha sido historia y aventuras. Y la aventura pues también ha estado ahí. Por lo tanto, si queréis hacer alguna pregunta o si queréis en mi muro, en el muro de Facebook, podéis escribir y hacer algún comentario si queréis. Lo que digáis. Salvador, ¿estás ahí, por favor? ¿Estás por ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, no obstante... Sí, yo estoy. Estás, ya te veo, pero no te veo bien. Bueno, no obstante, quiero, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa? Porque yo sé que es un poco tarde, es tarde esto, ¿no? Es tarde. Bien, pues, Raidford Armand, estupendo, gracias. Gracias. Por lo tanto, pues, primero, ya les digo, os doy las gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado la charla. Es una charla que se desvía un poquito, pero no del todo. Es decir, como habéis visto, hay una parte histórica y ha habido una parte, digamos, aventuresca o de aventuras, pero que fue así, aconteció de esa manera. Y ese descubrimiento fue lo que hizo que se reescribiera aquella parte, aquello que les escribió el general Payán, que les escribió, les dijo a Butehamon y a Jutimose, padre e hijo, les dijo, ir y buscarme una tumba y preparármela. Claro, eso está escrito, pero los historiadores no sabían a qué se refería. ¿Cómo lo descubren? A consecuencia del descubrimiento de la DB-320, viendo que todos los faraones estaban reunidos, pensaron en un primer momento, fíjate qué bien, los faraones están ahí. Y acordaros, los sarcófagos que estaban destrozados, con las tapas destrozadas, habían sido destrozados por ladrones normales. Pero los que no estaban destrozados y tenían fundamentalmente la tapa sobre la pared, eran los mismos sacerdotes. ¿Cómo iban a destrozar los sarcófagos los sacerdotes? Por eso había dos modelos de robo, ¿no? Y luego fue la sorpresa final. Cuando se desvendan los faraones, ven que todos están, no tienen ningún amuleto, ¿no? Habían sido desvalijados, habían sido, digamos, era un robo piadoso, ¿no? O un desmantelamiento a lo largo de una serie de años. Pues bien, esta es la última charla de este año. El año que viene tendremos más charlas, seguro. Yo espero que os haya gustado y nos vemos el año que viene. Espero no haber sido muy paliza. Sé que ha sido un poco muy largo, pero bueno, yo creo que ha valido la pena. Chao, nos vemos el año que viene. Felices Navidades, dentro de lo que cabe. Chao a todos, hasta luego.